En sus tiempos de pescatero en Ariz Navarra, Juanito hizo unos amigos que aún conserva y con los que suele quedar para jugar al mus. Los primeros en llegar ocupan sitio en la mesa. En barajas mucho no gastáis, ¿no? Sí, bueno, nosotros sí. Quizá el bar no tanto, pero nosotros... Estas cartas seguro que las ha traído alguien. Que las tendría en casa, pues yo qué sé, olvidadas. Y como aquí, en el bar, ¿sí? Se gasta un poco en barajas, pues algún iluminado dice, coño, voy a llevar la baraja que tengo en casa desde hace un montón de años. Y luego las cuento. Dónde, seguro que hay 54 naipes. Qué casualidad, la caja provincial. Claro, que sí, tendría sí. Que tener estas. Una edad. Igual 20 años. Solera. Bueno, toda esta chavalada solera. Que nos acompaña, cuéntame. Mira, esto es una de las cuadrillas que yo tengo. ¿Sí? Entre semana, yo siempre vengo aquí entre semana y cuando puedo, a las tardes. Un par de horas o dos horas y media, a echar la partida con esta otra cuadrilla, con esta otra gente que llevamos muchos, muchos años jugando. ¿Qué? Igual llevamos más de 20 años jugando. Más de 20 años. Oye, ¿y no se le guarda un sitio a Juanito Garzal a pesar de ser quien es? O sea, el que viene primero ocupa el sitio, ¿no? Normalmente alguna vez se nos da pena, y como lo vemos carrega tanto para venir, que juegue Juanito hoy. Oye, ¿qué tal es? Él dice que viene a relajarse. Lo que yo no sé es si Juanito tiene capacidad de relajo. No. Un poco... Bueno, pero bueno, yo se puede jugar con él. Yo creo que sí. Viene a relajarse, espera un poco, se desahoga, se va tranquilo. Espera un poco, debería contestar a Agustín. ¿Cómo que no? No, que soy igual que tú. Aquí las únicas broncas que tenemos es contigo. Vale, pues mira, cuando me toca jugar con Agustín es cuando uno no se relaja. Pero no me cuando uno siempre está en tensión. Sí, normalmente venimos a pasar tranquilamente a la tarde, pasar dos horicas. Sí. Siempre hay... Pero siempre hay más picoteo con los de afuera que lo que echamos aquí. Oye, ¿a qué tipo de mus jugáis? No, aquí jugamos de una manera un tanto especial. Sí. Y diferente. Aquí jugamos, empezamos siempre por mus. Sí. Luego hacemos tute. Luego, si se empata, hacemos otra de mus. Luego, si desempatamos, se hace otra de tute. Es decir, que una partida para jugarnos el café, la copa y la caña, que es lo que nos jugamos, podemos estar dos o tres horas. Tres horas. ¿Y una escoba para que pueda entrar yo en la timba? No, perdona, aquí a la escoba. Aquí a la escoba se suele jugar aquí en el centro jubilados, que lo tenemos aquí. Que la escoba tiene una técnica, Juanito. No, vamos a ver, ¿tú sabes jugar al tute o sabes jugar al mus? No. Bueno, pues entonces, si no sabes jugar ni al tute ni al mus, lo preferible sería que dejaras el sitio a un compañero mío y que te pusieras ahora a mirar. Ahora le voy a dejar a uno de los expertos. Que nos sirvieran las copas y los cafés, porque creo que. De otra manera no vas a servir hoy. Y luego dice que no se cabrea, pero se cabrea cuando no ve carta. Hay que llegar. ¿Sabes? Sí se cabrea. Sí. Que, bueno, pues no tenía que haber hecho esto, no lo otro, pero al final se cabrea. O sea, que aquí también ves manos se negras, se le pasa enseguida, ¿no? Pero se cabrea. Como en el Conquist ves manos negras. Aquí, más que en el Conquist. Más que en el Conquist. No le se pasa. Sí. De relajación nada. Este tío no se relaja nunca. Oye, supongo que alguna vez habréis estado aquí el resto jugando una partida y en esa televisión que hay arriba le habréis visto alguna ocasión pasar las canutas bajando de alguna montaña. Sí, más de una vez. Habéis visto que ha tenido problemas de congelación, que en fin, una de las vicisitudes. ¿Cómo se vive eso aquí entre su cuadrilla de mus y de tute? Pues hombre, a mí cuando más me impresionó fue cuando le cortaron los dedos. O sea, entonces yo... Y luego la vez aquella, pues que... ¿Y cómo venía? Que venía la silla de rueda con los... Ya, por eso, para echar la partida se dejaba. Pero venías a echarla con los pies en el suelo. Sí, esto es sagrado, ya te digo que muchas veces vienen motos y no tenemos, no tiene sitio porque siempre se pone el primero. Sí. Es que me he jugado la vida en las motos para coger sitio. Que toca venir del sur, del norte al sur, es decir, yo vivo en la otra punta. Muchas veces le dejamos. Dejé la pescadería, me separé, me fui a vivir a otro lugar, a otro sitio, pero yo sigo viniendo aquí desde entonces. O sea, que la habéis conocido de pescatero, ¿no? Sí, oye, era de los que limpiaba la pescadilla bien, con arte, quitaba las espinas. Bueno, pescatero, ayudante de pescadería. Montañero. Ayudante de pescadería. Montañero, pescatero no. O sea, uno de los mitos de merluza nunca se ha puesto. Ver, no. A ver, ya que pescatero nada, las mujeres, las clientas no querían ni verlo en la tienda. Yo he sido una persona muy querida. O sea, que en la pescadería. Pues espantaba la clientela en la pescadería. Y era un buen pescatero, era un buen pescatero. Bueno, me gustaría saber quién de los aquí presentes es el mejor jugando a mus. Bueno, faltan los expertos. Hombre, es la primera vez que yo veo que a Juanito le preguntas el mejor en algo y el dedo no le señala el pecho. Oye, pues yo entonces no sé a quién le corresponde este sitio por orden de llegada. Por orden de llegada le corresponde al...
Camilo. ¿A Camilo? Sí, Camilo, pues te voy a dejar ya el sitio. Camilo, por favor, procede. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Pues yo me voy a tomar un cafecito mientras trato de aprender de los expertos. ¿A mí me vas a sacar un zoco con hielo en vaso ancho? Oye, eso es Camilo, una pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿Qué sois, de zoco en vaso ancho? Sí, tradicionales. I have no other way. There is a price to pay. For what the man will say. But I was a million miles away. In a promise full of stain. It could take no vacant dream. To persuade me to believe. Si dejé una asignatura pendiente en la uni, esa fue no haber aprendido a jugar al mus. Además de la de Arid Navarra, Juanito tiene otras cuadrillas. La de toda la vida, con la que queda para cenar en la sociedad. Otra con la que va a tomar zuritos. Y otra más profesional, con la que practica esquí de montaña y va a los Alpes.